pueblo de aquí, Alajuela, el cual creció, del cual es toda mi familia. Mucha mayoría del pueblo de Achí son artesanos, trabajan maderas, lo que son carretas, artesanías. Se hacen muchos muebles que ya son muy cotizados, digamos. Un mueble Achí ya vale solo por la marca Achí. Se hacen artesanías, jarras, lo que son los colochos sarchiseños, que también ya son marcas, son muy pinturescos también. Como le digo, en todas las familias hay gente que pinta carretas, los colochos, puertas. Pues ahí no solamente de la artesanía, es un pueblo que se le llama la cuna de la artesanía, pero también hay gente, o sea, muy preparada, que trabaja en muchos, en muchísimos ramos. Como el café ha sido una de los más fuertes de Sarchí. Me dedico a lo que es artesanía de hace unos 15 años más o menos. Me metí a esto gracias a mi padre, que él también es artesano, tercera generación, ya yo soy la cuarta generación de mi familia que trabaja en madera. Trabajamos lo que son piezas pequeñas, carros de madera antiguos. Antes, digamos, lo que era mi papá sí trabajaba piezas muy grandes, todo lo que era torneado, él lo hacía. Pero al desperdiciar más madera nos dimos cuenta que con lo que son miniaturas es más fácil conseguir madera. Bueno, esto nace de mi abuelo, que fue el creador de la fábrica de carretas, un taller de... lo fundó en 1923. Trabajó con varios de sus hijos. Un taller movido por agua. Tiene la gran característica, quizá único en el mundo, que es movido por agua. Todo eso fue invención de él. Y entonces siempre trabajó con la madera, ya le digo, con las carretas. Y muchos muebles, hacía muebles muy finos. Luego, pues de ahí nació todo. Entonces, como es un pueblo completamente artesanal, nosotros pasábamos metidos en el taller ahí. La idea de los carritos fue de mi papá. Como le digo, él toda la vida fue artesano. Entonces me imagino que al estar nosotros pequeños, seguro viendo los carros pequeñitos de nosotros, ahí comenzó a dibujar y a plasmarlo en lo que es la madera. De hecho, tenemos la vagoneta que hacemos, era una vagoneta tonca de nosotros, y él la hizo en miniatura, en pequeño, y por ahí se fue formando la idea. Como él entregaba las tiendas de souvenir ahí en Sarchí, fue poco a poco entregando los carritos y por dicha tuvieron buen resultado. La avioneta fue uno de los primeros modelos que sacamos. La avioneta antigua de doble ala. Esto yo la vi en una revista y no sé, tuve la inquietud y le saqué el modelo y saqué escala y la hice y pues quedó muy bonito y ya de ahí, o sea, la presenté a las tiendas y fue un boom. Entonces ya de ahí no me podía quedar solamente con la avioneta, ya vino. Había que buscar más, por donde quiera que fuera, había que buscar más. Y de ahí salieron ya prácticamente los 50 modelos que tenemos. Bueno, la ventaja de traer las piezas que nosotros trabajamos es que usamos piezas muy pequeñas. Entonces, prácticamente se puede decir que estamos reciclándolas. Porque talleres que hacen piezas muy grandes, muebles, tallas, esculturas, desperdician mucha madera. Entonces eso es lo que nosotros aprovechamos esos pedazos, caverías que se le llaman. Entonces nosotros no botamos casi nada de madera, botamos muy, muy poquita madera y todo lo utilizamos. La madera muy noble, es un material muy noble. Acá, por ejemplo, nosotros trabajamos con lo que botan en otros talleres prácticamente. Entonces coger esos pedazos, tal vez llenos de tierra y de polvo, que han tenido mucho tiempo de estar allí botados, y traerlos para acá, ir dándoles forma manualmente, como trabajamos que todo es manual, se le va dando forma poco a poco, con las sierras, con las diferentes herramientas, con las lijas, y ya ver un producto terminado, por ejemplo, de un pedazo que no tenía ninguna forma, sacar un Volkswagen, sacar un Land Rover, sacar una avioneta de ellas, que es muy satisfactorio, la verdad. Lo que más me gusta es
ver lo que yo estoy haciendo, digamos, ver que de un pedazo de madera, un tuquito de madera, ya salió algo que gusta, primero que nada, que gusta, y no es un trabajo que, ¿cómo le digo? Todos los días es diferente. Entonces, digamos, por más carritos que hagamos del mismo modelo, todos son únicos, todos son especiales, todos tienen sus colores distintos, y lo que más me gusta es ver que uno puede hacer cosas con la mano. Pues la idea es que se parezca lo más posible a un carro real, pues. Entonces, sacar todos los detalles, tomar todos los detalles, ir uniendo piezas con piezas, pues sí lleva, sí son complejos. Hay unos mucho más sencillos, hay otros mucho más detallados, por ejemplo, este muy detallado, el Willys tapa baja, que también es un boom, o sea, eso va muy detallado. Entonces, sí, o sea, lleva mucho. En sí lleva mucho, la verdad es que lleva mucho trabajo, lleva muchas piezas, pero la enorme satisfacción es ya verlo ahí, sobre todo ya verlo en una tienda, y sobre todo ver a un extranjero cogerlo y llevarlo a la caja. Yo porque me ha tocado verlo, entonces es una satisfacción enorme. Sí, hay carritos que de hasta Alemania han llegado. Carritos que en Alemania, Estados Unidos, muchos, Bahamas, Honduras, Argentina llegaron también. Pero el que más me gustó fue uno que llegó, dos boches que llegaron a Alemania y me los etiquetaron para que los vieran, que están allá en Alemania. Pues me gustaría verlo un poco más sofisticado. Maquinaria más moderna, por ejemplo, un poco más moderna, digamos, y verlo, bueno, que en las manos de Jairo, y si es del caso en las manos de mis nietos, pues que siga ese legado tan bonito, porque la verdad que es un legado muy bonito, y seguirlo hasta donde se pueda, no sé, cuando yo falte, pues si quieren ya cerrarlo, que lo cierren, es cuestión de ellos, ¿no? Y si no, que sigan con ese legado, a ver hasta dónde llegamos.